Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog por aquí, ¿cómo están? Cuéntenme. Oigan, ya tiene ratito que me levanté, como hace media hora, no, yo hace como una hora, los pequeños hace como media hora. Ya saqué a Broly, eso que escuchan es a él comiendo. Y pues en este video les voy a mostrar cómo hacer la avena. Me lo han pedido mucho y recuerdo que una vez se los mostré, pero no recuerdo en qué video fue. Así que en este sí le puse al título, porque siempre me preguntan, y no recuerdo en qué video les dije. Entonces la vez pasada les mostré cómo hacerlo en la estufa, esta vez les voy a enseñar cómo hacerlo en el microondas. Y pues es mega fácil y rico. Mis pequeños casi no toman, no comen cereal más que de chocolate, creo. Creo que la avena es lo mejor en cereales. Entonces tú le puedes agregar lo que tú quieras. Si quieres puedes agregarle cero dulce, depende de tu bebé, como o de tu hijo, de tu hija, como está acostumbrado. A mis pequeños les echo un poquito de chocolate, puede ser cocoa. Recuerden, le puedes echar azúcar y canela, lo que tú quieras. Ya saben que cada quien lo hace al gusto de sus pequeños. Los míos se lo comen con un poquito de chocomilk. Yo lo hago avena sola o avena con chía. Puedes hacerlo con leche regular o leche de almendras. Cuando yo lo hago con leche de almendras para mí, porque yo no, me cae mal esta leche. Pero a los pequeños no, entonces esta es la que utilizo. Cualquiera que tú utilices de vaca. Vamos a utilizar avena. Por aquí tengo carne descongelando, ahí la vieron. Vamos a utilizar avena. Esta es la que yo utilizo, que es instantánea. También chocomil. Y esto es opcional. Yo a veces les agrego una cucharadita pequeña de chía. La chía es muy buena y no se dan cuenta la manera. Es de hecho, es la única manera en la que ellos comen chía. Y pues no se dan cuenta que la están comiendo. Les digo, sigan estos consejitos y estoy segura que a sus pequeños les va a encantar la avena. Pueden agregarle chocomil o azúcar y canela, así me la como yo, con azúcar y canela, y sabe bien rico. Y prefiero hacerla así que los sobrecitos que ya venden con azúcar preparadas para solamente meter al refri, al microondas, perdón. Y prefiero estos. Se me hace mucho mejor. Esto lo puedes hacer en estufa. Pones la leche a calentar con el agua. Un minuto que hierva, dos minutos y listo. Es más ensuciadera de trastes. Pero aquí les voy a enseñar la forma fácil. En otro video, si quieren, les muestro cómo lo hago en la estufa. Las voy a poner por aquí. Tengo un tiradero, perdón. Bueno, creo que no lo ven. Está más para allá. Entonces lo que hago es... siempre lo caliento en un plato. Si es que tienes dos pequeños. Y pues hago bastantito. Como una taza y media más o menos, si hablamos de medidas exactas. Aproximadamente ese tanto. Le voy a agregar un poquito porque luego los pequeños... porque noto que los pequeños ya me piden más. Entonces, miren, yo utilizo pinzas para cerrar mis... estas bolsas. Lo siguiente que hago es agregar la leche, lo suficiente que lo cubra, un poquitito más, porque la avena absorbe mucha leche para cocerse. Lo revolvemos y tiene que quedar bastante leche, espero que estén viendo bien por ahí. Lo revolvemos un poquito. Ok, ya que lo revolvimos, lo vamos a llevar al microondas por 2 minutos. Aunque supuestamente está en 1 minuto, pero a mí me gusta agregarle 2 minutos porque la leche está fría. Oigan, ya salió nuestra avena. Tengan mucho cuidado porque está súper caliente. Yo la agarro de aquí arribita. Entonces lo siguiente que hago es agregar chocolate en polvo. Y comienzo a revolverlo. Y amigas, esto sabe tan rico, si ustedes lo hacen para ustedes también, sabe bien bueno. Ok, también lo revolvemos para que se le quite lo frío porque está mega caliente. Ok, ya que lo tenemos así, ahora sí que le agregaste el chocolate al gusto de tu bebé, tú pruébalo más o menos. Vamos a agregar una cucharada. Ay, se me perdió la cucharita. Vamos a agregar solamente una cucharada. No te pases porque también no debemos comer tanta chía. Entonces ya la agregamos y vamos a revolverla. Tal vez ahorita comience a secarse un poquito. Esto ya no se vea tan líquido. En primera por la avena. Absorbe mucho la leche y también la chía.
Entonces, pues vamos a agregar un poquito más de leche y esto va a ayudar a que se enfríe. Entonces, a ver, ahí está. Y ni se ve, ni se ve. Ellos se van a comer la chía y ni se van a dar cuenta. Ahí está. Esto aún sigue caliente. Entonces, le voy a agregar un poquito más de leche. Pero vela agregando así poquito para que tampoco quede tan espesa. Aquí está espesa, pero si la dejamos así, cuando se enfríe se pone más dura. Es como que ya esto va a ser cuestión de conforme la vayas haciendo, le halles la manera, veas qué tan espesa o qué tan líquida tiene que quedar para que cuando esté más fría no quede muy seca. Pero en caso de que ustedes vean que ya se enfrió y se puso seca, agrégale un poquito más de leche. Y bueno, para mi gusto ya quedó bien así, se ve un poquito líquida, pero les digo, ahorita va a absorber. Ahora sí, ya ahí está. Voy a servirle un poquito a la Katy. Hay un poquito de leche, de que ahí puse la cuchara hace rato. A mis dos hijos les encanta esta avena. A Liam desde que era chiquito. Casi Liam no come cereal. Y más que avena. Yo creo que así para la Katy, así ya está bien. Y y a Katy también, como yo le daba a Liam, también me pedía y pues les encanta a los dos. Así que ahora le voy a estar revolviendo un poquito para que se enfríe y ya después se los doy. Pero pues aquí está la receta, amigas y amigos, que tanto me habían pedido. No es la gran ciencia. Y les recuerdo, puedes hacerlo también en estufa si no tienes micro tal vez, o si se te hace mejor. Y ahí está. Ahora sí me voy a poner a juntar aquí para no dejar el desorden. Ya nada más voy a esperar a que se enfríen un poquito y se las doy. Háganlo y me cuentan qué tal, si les gusta a sus nenes. Estoy segura que les va a encantar. No, esta es la cuchara más chiquita para Katy. Y esta cuchara que está un poquito más grande para Liam. Y esta fue con la que serví. Entonces vamos a meter ahora sí la leche. Amigos, ya ando por aquí haciéndome el almuerzo. Me voy a hacer... Quiero hacer un omelette de... espinacas con queso, que es como que lo que tengo en el refri. A los niños yo creo que también les voy a hacer huevito. Bueno, ahí tengo más cajas llenas, ya se va a acabar esta. Tal vez a ellos se los hago estrellados, porque no se los he dado con espinacas. A ver si un día de estos les hago así con espinacas, así bien picadita, que no se den cuenta. Pero ahorita quiero hacerles así un huevito estrellado, a ellos les gusta así. Y pues, porque les he dado huevo regular, entonces cuando se los hago estrellado, pues ustedes saben, sabe diferente. Aquí ando viendo los vlogs de mi amiga Yaneris. Por aquí Sergio me acaba de traer dos aguas. Una es de sandía, está bien rica. Y esta es de melón verde. Aquí en Estados Unidos, bueno, no sé si en otros países haya, en México nunca lo conocí. El melón verde, que es súper dulce y mega rico. Amigos, nada más me la he pasado limpiando y cocinando. Esto es lo que hice, costillitas en salsa. Aquí guardé unas para los niños, estas están frías, estas las acabo de calentar. Oigan, en todo el día no he arreglado esta cama. Me la pasé limpiando todos los cuartos, haciendo de todo este día. Lo que estoy haciendo ahorita es, saqué la ropa de Liam limpia. Aquí ya hay más limpia, bueno, limpia y desarreglada. Para meter otra que apenas la ve, ya está doblada y todo. Y pues aquí ando acomodando, amigos. Aquí ando acomodando. Shorts. Estos son puros pantalones de Liam. Estos son pants. Estos son pantalones así como de estos. Ya dejó muchísimos, por eso ya tiene más poquitos. Y sus boxers. Aquí los ando acomodando. Sus shorts, que ya se los saqué algunos. Y otros de este lado, que son los que le compré, que vieron en un video anterior donde les mostré las compras. Unos shortcitos, pero aún así siento que le voy a comprar. Son 2, 4, 6, 7 pantalones. Shorts son muy poquitos. A ver si le compro otros 4 más.
Y porque yo tardo en lavar ropa. A mí me gusta lavar así de a montón. Y pues playeras, estas son así como para estar en la casa porque ya le quedan zanconas. Y estas otras ya más grandes, que son así. Estas son talla 6, 7. Y que son para salir. Esta otra, Adidas. Casi tiempo se la compré grande y ya apenas creo que le queda. Pues estas de manga corta, no manga larga para estar en la casa y así. Pues ando en esto, amigos. En la limpiadera, en la limpiación, limpiazón, en la limpiación. Y no he parado en todo el día. Hoy voy a caer, pero re. Amigas, ya terminé de hacer ejercicio. Ando como los perritos con la lengua de afuera. Y además hace rato me trajo un poquito de agua. Le pedí y me trajo bastante. Ya me la terminé, estaba casi lleno. Esta vez sí sudé bastante. Hasta mi blusa la traigo de aquí bien jalada. De que me estoy secando con ella. También siento que por eso me salió acné. Porque cuando comienzas a hacer ejercicio, sudas tu cuerpo como que al sacar al sudar como que tus poros se abren y sacas un poquito de la suciedad, te depuras también de tu rostro. No es ya muchos de ustedes les ha pasado eso. Comienzan a hacer ejercicio y les comienza a salir acné. También es muy normal. Yo no sé si puede hacer un cambio hormonal, a lo mejor de que ya pronto, en 2 semanas, me va a llegar mi periodo. O sea, porque estoy haciendo ejercicio. Pero bueno, no me preocupo mucho por eso. Tengo mis mascarillas que utilizo. Me voy a hacer, ayer dije que me le iba a hacer, pero no, hoy sí. Me voy a hacer esa mascarilla de jengibre con miel para eliminar estas manchitas. Uf, amigos, esta vez sí me cansé. Si te preguntan qué aplicación estoy utilizando, yo utilizo una app en el teléfono. Por cierto, hoy es viernes 23 de abril. Nunca les digo las fechas. Siempre se me olvidan. Es esta app que se llama Workout for Women. Ahora sí estoy cansada. Es por eso, termino cansada con estos. No es tan pesado. Miren, yo hace tiempo hacía esos ejercicios de Fausto Murillo. Me encantan sus rutinas, pero terminaba yo agotadísima y con un hambre voraz que me quería devorar todo el refri. Comía saludable, pero después me daba más hambre y yo quería lo primero que encontraba comía. Y pues eso me subía de peso porque pues no tengo una disciplina, por así decirlo. Y pues la verdad no puedo tener esa disciplina. Tal vez es una excusa, pero pues tengo muchas cosas que hacer en el día como para ponerme en meta eso. Así que siento que estoy con estos ejercicios, me va muy bien. Hace un año los hice y me gustaron los resultados. Y pues ya estoy viendo resultados. Hace un mes estuve haciendo y vi los resultados. Después como que vi que no veía cambios. Entonces, pero estaba haciendo yo rutinas para principiantes. Ahorita estoy haciendo rutinas para intermedio. Entonces, pues sí. Pero también ya quiero comenzar a agregarle resistencia, comenzar a agregar peso. No sé si comprarme unas pesas un poquito más pesadas o unas, no sé cómo le llaman, mancuernas. No estoy segura si ese es el nombre, de las que se ponen aquí en las rodillas. No, aquí arribita de los tobillos. Que son como unas bolsitas de tela con peso. Voy a buscar, no he buscado. ¿De cuánto me recomiendan? He visto, tengo ahí unas que son creo de 5 libras. O sea, 2.5 y 2.5 en cada pierna. Pero siento que no es mucho peso. Pero de igual manera las voy a utilizar. También tengo ahí unas pesas que son de 5 libras. Pero quiero unas de 10 o de 15 o de 20. Sí. O sea, una de 20 pues la ocupo para... O sea, no va a ser para brazo, es para todo el cuerpo. Por eso digo que son algo pesaditas, no nada más van a ser para mi brazo. Si no, ahí tengo las de 5, están perfectas para mi brazo. Porque pues nada más quiero como que estos gorditos que se ven ahí, que se vayan. Uy, amigos, los dejo porque tengo una sed horrible. Y quiero tomar agua. Ya me está dando sueño. Me da un poquito de flojera después de hacer ejercicio. Es por eso que limpio antes de hacer ejercicio. Porque si no, después ya no quiero hacer nada. Uy. Pero los dejo, le voy a responder a mi hermana que me preguntó qué ejercicios hice hoy. Me doy cuenta que hice un buen ejercicio cuando me pongo toda rojita y sudo demasiado. También me había dado cuenta que los últimos ejercicios que estaba haciendo, como que sí me cansé los primeros días,
Pero ya como la tercera semana ya no me cansaba para nada. Uno agarra resistencia, como que se hace uno más fuerte, por así decirlo, agarra mejor condición y pues ya esos ejercicios pues ya no te hacen mucho. Es por eso y es mejor irle como que agregando y agregando y agregando. Y pues ya estoy con esta rutina y pues me siento bien. Las veo al rato, chicas. Espero que me acompañen a hacer ejercicio. Aunque luego yo lo dejo botado al ejercicio, después se me olvida. Pero pues de vez en cuando, a mí me encanta sudar. ¿Cómo te sientes más que nada? Y es muy bueno, nada más por estética, sino también el ejercicio te ayuda a, por ejemplo, a que no te salgan varices en las piernas. Ayuda a eliminar un poco la celulitis, no 100%, pero pues sí te ayuda. También tiene que ver la alimentación. Y pues más beneficios de salud, amigas. O sea, como que cuando haces ejercicio, toda la sangre te circula por todo el cuerpo y eso es bueno, recibes mejor oxigenación en la sangre. Y bueno, tiene infinidad de beneficios. También te cansas. Tiene infinidad de beneficios, así que les recomiendo que hagan, aunque sea un poquito, salgan a correr, a caminar. Una pequeña rutina, no sé, de brazos tal vez. Pero yo les recomiendo una rutina que así que se cansen y que suden. Yo solamente hago 3 veces a la semana. Y pues sí, nada más. Hagan ejercicio ya. Las dejo porque como que quiero ir a tomar agua y ya ni... Amigos, y el quehacer, yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, nunca se termina. Ando aquí sacando mi ropa porque quiero doblarla para meter la otra que ya tengo. La que ya la ve que está doblada, pues meterla. Ustedes saben. Tienen varios tiempo viendo mis videos, saben que se acomoda la ropa. No fue la mejor manera de acomodar. Está como que una más grande, otra más chiquita. Pero no quise doblarla exactamente, así como por medidas. Pero así es como la doblo. Cabe mejor y así más o menos vas viendo que esta blusa es esta. El problema es la que está como que más para allá. Pero conforme va saliendo la de acá, se va puedes ver mejor la otra. Y así, para no ponerla al revés y estar como que sacando y sacando y sacando, así como que ves rápido esta o la otra. Y pues, son manga corta. La parte de aquí abajo, miren, ya se me rompió. Bueno, no, de hecho aquí está el... Tengo que atorarlo bien y ya. Aquí tengo las playeras de manga larga, creo que son las que más tengo y todavía tengo otra ya doblada. Así que pues... voy a doblarla, que ya no la utilizo mucho. Voy a sacar toda. Y voy a intentar doblar. Miren, dime que haces vlogs sin decirme que haces vlogs. Todas tenemos así nuestro cargador con nuestra pila extra. Ya se me acabó una. Y pues ya puse la otra. Tengo 2 pilas para mi cámara de vlogs. Y aquí mi teléfono cargándose. Hasta acá lo puse. Fue algo que no me gustó de la otra cámara. Que no tenía... bueno, tengo que ver más videos aún. Siento que nos apresuramos al comprar esa cámara. Como que todo fue de rápido. Y no vi los... O sea, ya había visto yo un video. Porque se acuerdan que les dije cuando volví. Que no me gustaba mucho la cámara y así. Pero no sé, siento que tengo que ver más videos. Les digo, cambiamos la cámara. No la regresamos, la cambiamos. Sergio se compró un dron.
Y yo dije, bueno, está bien un dron porque puede que les haga yo también unas tomas ahí cuando vayamos al parque o así. Para aquí, para el canal. Y yo ando haciendo de todo. Yo estoy cocinando, doblando, ya hice ejercicio. Es lo malo de hacer ejercicio, que me quita un poquito más de tiempo de mi rutina, así como que... Y no he tomado mucha agua, tengo que meter los garrafones. Los dejaron aquí afuera, bueno, están en la entrada. Pero bueno, vénganse, les voy a enseñar el dron que compró Sergio. Y los pequeños ahí todos greñudos. A Katy hace rato la peiné con una colita, pero ya se despeinó. Y los cojines en el suelo, pero ahí andan, mírenlos. Allí están un rato viendo la televisión. ¿Qué, mi amor? Y oigan, el día de ayer también se me fue todo el día porque estuve pintando los marcos. Esa puerta ya la había pintado, solo faltaba el marco. El de allá abajo faltan detallitos. Ese con un pincel más delgadito. Porque la persona que nos iba a pintar ya no vino. Nos dejó las cosas a la mitad, vean. Así que esto con un pincelito. Y pues más delgadito, pues, porque la brocha grande sí. Sí se pasa un poco. Estuve pintando aquí, pinté de esta parte también, esta otra parte. Me falta aquella puerta, si se ve el cambio de color, ¿ven? Esta, aquel es la mini oficina o mini cuartito de Sergio, donde tiene sus cosas, su PlayStation y todo eso. También pinté todas esas esquinas, la puerta, el frame, el marco, perdón, la otra vez se me olvidó, es el marco. Y pues nada más, después voy a tener, miren, ahí se ve, de hecho, ahí se ven el cambio de colores. Eso se lo puedo quitar con thinner después. Y pues, por eso ayer como que se me fue todo el día nada más en eso. También pinté esa puerta que está ahí. Y pues ahí tenemos un pañal de Broly. Ya casi no se hace adentro, pero por si las dudas, por si las dudas que haya tomado mucha agua, pues ahí se lo dejo. Y también hay detallitos que le tengo que arreglar. Pero vénganse que quiero seguir doblando la ropa. Voy a poner un poquito de música y miren, bueno, aquí les enseño. Este es mi mini tripié para los vlogs. Está bien chiquito y cómodo. Se los muestro para las chicas que también tengan su canal de vlogs y les interese un tripié. Creo que costó como menos de $20 en Amazon. Y este es el dron que compró Sergio. A mí la verdad no me interesaban mucho los drones, pero dije, bueno, está bien para algunas tomas y así. Y él desde cuándo quiere uno. Así que dije, bueno, mejor regresamos la cámara. Voy a investigar más sobre ella. Voy a ver si hay alguna otra cámara mejor a mi gusto. Y pues ahí les estaré contando. ¿Ya abrió el dron? Creo que sí o no. Sí, pero nunca lo hemos volado. So, tenemos que ver videos y todo eso. Pero bueno, amigos, yo los dejo porque en esta casa la limpieza... Nunca termina. Y miren, aún no termino de acomodar la ropa limpia y todo eso, ustedes saben. Pero eso sí, la ropa, ya hay más ropa sucia. Esa ropa sucia se reproduce, amigos, pero fatal, rápido, súper rápido. Y oigan, ahorita que voy a poner música, les quiero mostrar esta bocinita. Ya está bien viejita, tenemos como, ay, no sé cuántos años con ella. Dos, por ahí dos. De hecho, hasta la pinté, miren. Pero en todos lados la traigo. Esta la tuvimos en el baño un tiempo para cuando nos bañamos escuchar música. Y así ustedes saben, es lo más rico bañarse con música. Pero la ando trayendo de un lado para otro, que me voy para acá, que me voy para el cuarto, que me voy para la cocina, que me pongo a lavar el baño, el cuarto de Sergio, nuestro cuarto y así. Pues ando con mi bocinita. Es Bluetooth, no sé cómo se llama, la verdad. O Clip 3 de esta marca. Y está bien buena, es cuando quieres música así como que fuerte, más fuerte que el teléfono, pero no tanto. Tengo otras dos bocinas, o una, porque creo que Sergio se llevó una al trabajo. Una bien grandota, bien buena, luego se las enseño. Con esa, puf, amigos. La saco allá afuera, también es Bluetooth. La saco allá afuera al patio y todo mundo escucha mi música. Ahorita ando escuchando rock en inglés. Rock de las que son más o menos de mi edad, que tienen sus 27, 20 y tantos años. ¿Se acuerdan de estas canciones como de Simple Plan, Coldplay, Red Hot Chili Peppers? Yo escuchaba mucho a los Fall Out Boy. Sí, ¿qué más? Tengo de todo un poco. Y pues nada, ya es que tengo muchos playlists que ya me cansaron y dije, voy a escuchar un poquito de rock de mis tiempos, de cuando estaba más de la adolescencia, cuando andábamos en la mera... Ahí está. Así que amigos, los dejo.
Oigan, como quedó este poquito de pollo, voy a hacer una ensalada rusa, le llaman. No sé si en Rusia la hagan. Pero bueno, es muy poquito pollo, vean. Le voy a agregar chícharos y zanahoria, elote. Ando viendo a Isabel Vlogs, tiene milenios que no la veo. Bueno, es que dejé de consumir YouTube todo ese tiempo que estuve perdida. Por aquí tengo un poquito de papa, le acabo de echar agua fría para que se le quite lo caliente. Yo creo que ya. Aquí la tengo escurriendo. Es bien, bien poquita, poquito pollo. Pero ni modo, también por aquí ya tengo el queso rallado en estos platos desechables de papel. Y pues la cremita que no puede faltar. A esto se le echa mayonesa y las verduras congeladas. Yo solamente les agrego agua lo más caliente posible de la llave. Y ahorita les muestro el resultado final. Y miren qué bonitos colores por aquí. Ya le eché la verdura, tiene la papa, el pollo. Creo que es más verdura que pollo. Pero bueno, se llama ensalada, ¿no? Ya también le eché mayonesa, así que ahora vamos a revolverlo. Lo voy a revolver porque no puedo con una mano. Y ahorita regreso. Y por fin está listo. Ahora sí, también se ve poquito porque el traste es muy, muy grande. Incluso es más grande que mi topper, vean. Así que pues ya está listo aquí. Lo bueno que le eché papa para que se haga más. También a la ¿cómo se llama? A la tinga se le puede echar papa. Y miren, yo le eché dos pedazos de papa cruda porque me salió salado. Les paso ese consejo. Cuando algo le salga salado, póngale un poquito de papa y eso le absorbe. Así que ahorita se los voy a quitar. Y está bien lavada. Aunque tiene cáscara, está bien lavada. Y pues esto va a ser lo que vamos a comer por aquí. Unas tostadas. Y pues ahorita les muestro cómo quedan las tostadas para las chicas que no las conozcan. Bueno, les digo porque hay chicas de otros países.